Doctor Francisco Javier Ochoa, presidente de la Academia de Cirugía, y doctora Mercedes Macías, muchas gracias por la invitación a presentarles esta ponencia. Espero que esto no me suceda a mí. Esto es lo que dijo una vez Theodore Bistro en 1854, cuando dijo: aquel cirujano que se atreva a suturar el corazón debe ser expulsado de la academia. No fue sino hasta el año de 1936 cuando la doctora Abbott y la doctora, en forma conjunta con la doctora Townsend, hacen la primera clasificación y el primer atlas de cirugía de cardiopatías congénitas. Y lo que buscaba la doctora Abbott no era solamente definir si la cardiopatía era cianógena o no es cianógena, sino definir las cardiopatías congénitas en todo su esplendor, dándole una explicación un poquito más clara a ellas. ¿Y cómo podemos entender las cardiopatías de una forma sencilla, como la ve el cirujano? La vemos como una fisiología univentricular, una fisiología biventricular, y nos preguntamos: ¿el paciente tiene un flujo pulmonar adecuado o tiene un flujo pulmonar disminuido? Es entonces que en este esquema podemos ver cómo el corazón está septado, pero lo que necesitamos es determinar si existe una adecuada integridad de la salida de las arterias, tanto a nivel pulmonar como a nivel aórtico, y segundo, cuál es el nivel de la mezcla que existe en este paciente, puesto que debe existir un equilibrio entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico. Esto, denotado aquí como si fueran unas cubetas, la misma cantidad de sangre que está en el lecho pulmonar tiene que estar en el sistémico. Quiero enfocar esta plática como lo enfocara alguna vez el señor Alvin Toffler en su libro La Tercera Ola. Este canadiense hablaba de que la primera ola de la civilización, del desarrollo de la civilización, era la agrícola; la segunda ola, la revolución industrial; y la tercera ola, la tecnológica. Y justamente la cirugía cardíaca en el área de cardiopatías congénitas lleva un parecido muy importante a esta descripción. Y la primera ola consistió justamente en el año de 1939, cuando el doctor Gross hace el primer cierre del conducto arterioso. Algunos otros esfuerzos en el año 1948 para el cierre de la comunicación interauricular hacen a diseños sumamente... Realmente los cirujanos, cuando realizaban este tipo de procedimientos, decían: la creatividad verdaderamente estaba en donde se introducía un dedo a través de la orejuela derecha y se suturaba a ciegas la comunicación interauricular. Otras más ingeniosas, como en el año de 1953, cuando el doctor Gross suturaba una tina a la aurícula derecha. Se cortaba la aurícula derecha, se llenaba de agua, y entonces esto permitía, como si fuera una vulcanizadora, se permitía colocar los instrumentales y poder hacer la sutura de la comunicación interauricular. Algunos otros diseños que ya llevaron a las derivaciones o las media derivaciones. Este es un ejemplo del año 1948, cuando el doctor Brock hace la primera valvulotomía. Lo que acaba de describirles el doctor Zaval, que se hace por medio de una valvuloplastia, esto se desarrollaba mediante un dilatador que se introducía a través del ventrículo derecho y se rompía prácticamente la válvula pulmonar. En 1945, esta es la publicación sobre el primer cierre de una reconstrucción, una coartación de aorta. La doctora Helen Tausing, aficionada y verdaderamente entusiasta por las cardiopatías congénitas y por el llamado mal azul, va con el cirujano más famoso de la época, el doctor Gross, y le dice: oye, ¿por qué no le haces un conducto entre la arteria pulmonar y la aorta? El doctor Gross le contesta: ¿cómo voy a hacer eso si acabo de publicar el cierre de un conducto arterioso? Para no desacreditarse, entonces ocurre con el doctor Blaylock. El doctor Blaylock le hace el caso a la doctora Tausing y se hace el primer diseño por medio de la ayuda de un carpintero, se llamaba Vivian Thomas. Vivian Thomas, un carpintero que trabajó durante muchísimos años como técnico en cirugía experimental en Baltimore. Y esta es la primera publicación de 1945 donde se coloca un conducto entre la subclavia y la arteria pulmonar,
Posteriormente se colocan con injertos de Gore-Tex y esto permite el aumento en la saturación de oxígeno en los pacientes. Algunos otros diseños publicados en 1946 en relación al doctor Potts, en donde unía la aorta ascendente con la arteria pulmonar. Así como queríamos incrementar la magnitud del flujo pulmonar, también queremos reducirlo. ¿Cómo se realiza esto? Mediante un bandaje de la arteria pulmonar. Aquellas cardiopatías que tenían un flujo pulmonar incrementado y que ocasionaban lesiones en el lecho pulmonar, debían ser tratadas mediante el bandaje de la arteria pulmonar. ¿Y cuál fue la segunda ola de este proceso? Ya desde el año de 1895 fueron algunos intentos sobre la perfusión de órganos. Pero un descubrimiento que pocas veces le damos atención, sobre todo en relación a la cirugía cardíaca, es el descubrimiento de la heparina. Ya desde el año 1916 se descubrió la heparina, pero tuvo realmente una aplicación clínica hasta el año de 1937. Y sin la heparina no es posible hacer la derivación cardiopulmonar. Por lo tanto, este descubrimiento fue fundamental. En el año 1983, Alexis Carrel y el ingeniero Lindbergh, el que hizo el vuelo de San Luis, diseñan el primer sistema de perfusión de órganos. Esto fue publicado en el Time Magazine en el año 1938. Algunos otros intentos por cirugía cardíaca mediante hipotermia profunda, lo que están ustedes observando, son estas tinas de hielo donde se colocaban a los pacientes, se les enfriaba, se sacaban, se realizaba la cirugía y nuevamente se les volvía a recalentar. En el año de 1954, un afamado cirujano, el doctor Lilly High, quien tenía un linfoma de Hodgkin, realizó este proceso quirúrgico que consistía en hacer un bypass entre un perro y una rata. Esos estudios experimentales, ¿por qué menciono lo del cáncer? Debido a que su profesor, el doctor Barco, le permitió realizar esto debido a que se consideraba que su periodo de vida iba a ser de alrededor de 6 meses. Sin embargo, este vivió por lo menos 30 años más. Y esto se parece mucho a la circulación cruzada que nos plasma Frida Kahlo. Y esta es la fotografía de la primera cirugía de corazón que fue realizada mediante cirugía cruzada, donde se colocó del lado de la pantalla, observamos a la mamá que está en el quirófano al lado de una niña que se llama Pamela Schmidt en 1954, y se realizó la circulación cruzada y se hizo un cierre de comunicación interventricular. Algunos diseños que se utilizaron en el año de 55, diseños de derivación cardiopulmonar, fueron diseñados por primera vez por Lilly High y DeWall. Esta es una fotografía del doctor Gibbon, que fue el cirujano cardíaco que realizó un cierre de comunicación interauricular. Hizo 3 cierres de comunicación interauricular, los 3 pacientes fallecieron y el doctor Gibbon abandonó la cirugía, cuando tenía que haber sido premiado quizá con el premio Nobel por el diseño de la derivación cardiopulmonar. La doctora Mary Hopkinson fue la primera perfusionista que hubo en el mundo. Y el doctor Gibbon trabajó durante muchísimos años en Kentucky, ordeñando vacas, y todo el diseño de la derivación cardiopulmonar se basa en la ordeña de una vaca. Esta es una fotografía del doctor Raúl Vaz, con el doctor Marcelo García Cornejo, realizada en 1955, una cirugía de corazón, la primera cirugía de corazón realizada en México. Y ellos lo realizaron mediante el diseño de DeWall y Lilly High. Algunos otros tipos de derivación, como fue el de DeWall y Walt en 1956, el diseño de Denton Cooley del 57, y esto permitió el primer tratamiento de las cardiopatías congénitas de forma exitosa con estos sistemas de derivación cardiopulmonar. Este es el doctor Kilkenny en 1955, cierre de comunicación interventricular, después el cierre en 2 tiempos, bueno, la realización de la corrección de las comunicaciones interauriculares en 1956, el tratamiento quirúrgico de la tetralogía de Fallot en 1 y 2 tiempos en 1979, y volvamos a la fístula sistémica pulmonar. ¿Por qué en muchos de los pacientes era exitoso realizar una fístula sistémica pulmonar para garantizar flujo pulmonar? A muchos de estos pacientes se les provocaba sobrecarga del ventrículo izquierdo. Entonces, había que diseñar una técnica que no provocase esa sobrecarga ventricular izquierda.
en el año de 1950, el doctor Mondini publicó justamente la comunicación entre una anastomosis que se realiza entre la vena cava superior y la arteria pulmonar, que después fue refrendado por 1955 por el doctor Kolesnikov. El doctor William Wallace Glenn, en 1958, publica justamente esta primera descripción para el tratamiento de las hipoplasias ventriculares derechas, en donde se hace justamente esta anastomosis entre la vena cava superior y la arteria pulmonar derecha. Y se dejaba la otra arteria pulmonar de manera sin circulación, a menos que tuviera circulación entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Y después hubieron otras modificaciones a este diseño del Glenn clásico en 1954, que consistía en el Glenn con bidireccionalidad. Esta restitución permitía justamente evitar la sobrecarga diastólica a estos pacientes. Estos son algunos ejemplos de los intentos que se hicieron de cirugía de corazón. En 1969, el doctor Magún publica algunas formas de corrección del tronco arterioso mediante la utilización de injertos arteriales. El doctor Fontán, para el tratamiento de la atresia tricúspide, que consistía justamente en unir la aurícula derecha a la arteria pulmonar y realizaron una anastomosis tipo Glenn en el lado derecho. Estas son algunas otras modificaciones, el 68 para el Fontán. El IMI Fontán, en 1973, el doctor Krebser utiliza un tubo valvulado para hacer este procedimiento y el mismo concepto de Fontán, que posteriormente fue abandonado debido a que muchos de estos pacientes realizaban trombosis, arritmias, entonces se tenía que garantizar el flujo laminar en estos pacientes. Y esto como se desarrolló en el año de 1987 por un mexicano, el doctor Puga, la unión a este cabo pulmonar mediante un tubo intracardíaco, que fue realizada realmente también en el 88 y ahí se compiten la autoría. Esa es la técnica de Fontán que se realiza y actualmente realizamos técnicas de Fontán con y sin derivación cardiopulmonar, que consiste en hacer el Glenn bidireccional y colocar un tubo de Gore-Tex entre la cava inferior y la arteria pulmonar. Este es el ejemplo del Fontán extracardíaco con y sin bomba. Estos otros ejemplos, en el 68 el Rastelli, el tubo valvulado pulmonar, que se restituía la continuidad entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Otro de los problemas más importantes en cirugía de cardiopatías congénitas es el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, que aunados con el concepto de Fontán nos permite hacer la corrección de la hipoplasia de ventrículo izquierdo, que consiste en ampliar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ampliar la arteria pulmonar, en muchas ocasiones existe coartación e hipoplasia, y poner una fístula sistémico-pulmonar. Lo que se refiere a la corrección ventrículo 1 y medio es aquellos pacientes que tienen un ventrículo derecho todavía funcional, aunque sea reducido, y realizar una anastomosis de Glenn clásica. El doctor Senning para el tratamiento de la transposición de grandes vasos en 1959, el doctor Mostar en 1966, que consistía en switch atriales para corregir fisiológicamente la transposición de los grandes vasos. Este es el ejemplo de Yatén en 1976, que ya realiza la corrección anatómica de la transposición de los grandes vasos, que consiste en colocar e reimplantar las arterias coronarias en la neopulmonar. En 1966, la utilización de los homoinjertos. Esto se aplicó y se extrapoló no nomás para el tratamiento de restituir la continuidad entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, sino también se utilizó para la reconstrucción tipo cono, que consistía en ampliar el tracto salida del ventrículo derecho. En 1971, la aplicación de la hipotermia profunda a estos pacientes, y que en muchos de estos pacientes se podía realizar el procedimiento quirúrgico en menos de 3 meses de edad. Esto permitió una mejoría en la mortalidad y en la categoría de riesgo de los pacientes, y permitió dar paso a la tercera ola de los pacientes, de la tercera ola de las cardiopatías congénitas. La ecocardiografía fetal nos permite
el diagnóstico temprano de este tipo de patologías, y lo cual mejora notablemente el pronóstico de los pacientes. La aplicación del trasplante cardíaco en cirugía de cardiopatías congénitas, ya sea del heterotrasplante o el trasplante ortotópico, así como del uso de sistemas de asistencia ventricular, son fundamentales hoy día, así como el uso del ECMO, son fundamentales para la sobrevida de estos pacientes. Otra de las aplicaciones actuales es la cirugía de la robótica, la cirugía de mínima invasión, en donde ya se está realizando en niños muy pequeños por medio de el Da Vinci, se está haciendo cirugía mitral y se están haciendo otras aplicaciones que son fundamentales. Y soñando, nosotros tenemos a un médico que podemos considerar el Julio Verne mexicano, el doctor Fernando Ortiz Monasterios, que aplicando la cirugía intrauterina, pudo tener esta aplicación en las cardiopatías congénitas a la cirugía fetal. Y estos son algunos ejemplos de modelos experimentales. Es un paciente que se realiza en borregos, es un modelo para plastía de la arteria pulmonar in útero, o bien para el tratamiento de las hernias diafragmáticas, las hernias de Bosch-Dalek, para impedir la hipoplasia del pulmón izquierdo, o bien el tratamiento de las estenosis traqueales in útero en las primeras 12 a 16 semanas. Esto es lo que estamos soñando, el intervencionismo fetal, que consiste en hacer una punción a través del abdomen de la madre hasta el ventrículo izquierdo del bebé y se amplía mediante una angioplastía la arteria pulmonar. El cirujano cardíaco no puede estar exento de los procesos intervencionistas, y lo cual tiene que empezar a compartir junto con el cardiólogo intervencionista muchos de los procesos para facilitar la cirugía cardíaca a través de utilización de salas híbridas que seguramente serán el futuro de las cardiopatías congénitas. Este es un ejemplo de una paciente que tuvo la oportunidad de operar, que operó el doctor Gustavo Vaz en 1968, al lado de su hija. ¿Qué estoy tratando de decir con esta diapositiva? Es el éxito que se tiene sobre las cardiopatías congénitas, la sobrevida, y que estos pacientes pueden llegar a ser hasta madres, y que una de las cosas que debemos pensar es en la cardiopatía congénita del adulto. Y concluiré diciendo que es la oración de la serenidad, que consiste en: dame la gracia para poder aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las que sí puedo, y la sabiduría para distinguir entre las dos. Muchas gracias.